Bien, estamos de vuelta ya con la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con abogados, jóvenes abogados y competentes abogados, sobre el concepto de Ministerio Público Independiente. Si es posible, en un ambiente político tan crispado y tan radicalizado como en la República Dominicana, realmente los fiscales pueden actuar con absoluta independencia como demanda una justicia real y efectiva. Hemos estado hablando con la licenciada Danay Mercado, el licenciado Jaime Francisco Rodríguez y el licenciado Luis Ernesto Peña. Y le vamos a dar ingreso ahora al licenciado Valentín Medrano. Muy buenas noches, abogado. Gracias por ingresar a nuestra reunión. ¿Cuál es su concepto sobre lo que se llama Ministerio Público Independiente? ¿Existe realmente ese concepto y en la actualidad tenemos un Ministerio Público Independiente? Eso es un invento. Eso no está basamentado en ninguna norma, no lo consagran los principios nodales del Ministerio Público que están insertos en la Constitución de la República. Por vía de consecuencia, no tiene basamenta jurídica. Podría ser que una persona se maneje desde el Ministerio Público con niveles de independencia. Eso puede ocurrir. Ahora, habría que ver si esa independencia es legal, o sea, si esa independencia de alguna forma se asienta o encuentra asidero en una norma, que no la encuentro yo. O sea, yo no sé cómo podríamos decir que un Ministerio Público puede ser independiente de la siguiente forma. Por ejemplo, uno de los principios que norma la vida institucional del Ministerio Público es el principio de jerárquico, el principio jerárquico, de jerarquía. ¿Y qué significa eso? Bueno, que las disposiciones, las ordenanzas se trazan de arriba hacia abajo. Recientemente, nosotros pudimos darnos cuenta de dos directrices trazadas por la Procuradora General de la República que son plausibles, que la comunidad jurídica debió hacer fiesta y de bienvenida. Una, primero, que todas las decisiones jurisdiccionales tienen que acatarse. O sea, que el desacato desapareció y nos pasó a nosotros así. Nos pasó como por debajo de la mesa cuando debíamos estar haciendo una fiesta y haciendo proclamas en favor de esta decisión de la magistrada Miriam Germán, que pone fin a un histórico larguísimo en la historia de la República Dominicana. Nosotros tenemos muchísimos espectáculos nocivos de desacato de decisiones jurisdiccionales. Entonces la magistrada Miriam Germán le pone fin al desacato a través de una ordenanza. ¿Puede algún miembro del Ministerio Público entenderse lo suficientemente independiente como para no acatar esa decisión? No, entonces no podemos hablar de independencia del Ministerio Público, del miembro del Ministerio Público. Ahora, como cuerpo, ¿podemos hablar entonces institucionalmente que el Ministerio Público se puede manejar con independencia? Bueno, pues, si lo que se procura es que el Ministerio Público pueda definir investigaciones con respecto a estamento de la administración pública, eso siempre ha ocurrido. Ahora, reitero, hay seis principios que norman la vida institucional del Ministerio Público y están en el artículo 170 de la Constitución de la República. Te dicen que el Ministerio Público tiene que ser objetivo, principio de objetividad. De eso hablaba al principio la licenciada Mercado. Es una estrella, esa sabe de lo que estaba hablando. Esa sabe de eso. Digo, todos aquí, estos jóvenes abogados son brillantes, bien formados. Por eso el futuro del derecho en la República Dominicana no se compara con el pasado. El pasado va a quedar reducido a un simple recuerdo de lo que debió ser. Esta gente son las que están construyendo. Ahora, independientemente de la capacidad o del mandato que pudieran haber recibido los miembros de la Procuraduría General de la República, ¿están actuando con la independencia que se esperaba de ellos? Bueno, no sé qué dijeron los compañeros con antelación, pero yo creo que aquí seguimos en la misma. Hay una escarceos, persecuciones de índole político hasta ahora. Porque tú me vas a decir que nosotros tenemos un expediente que haya sido marginado realmente de los intereses políticos, que se haya conducido una investigación tendente a la consecución. Bueno, el único caso que se ha judicializado hasta ahora
es el famoso caso Antipulpo, de una persona, y nace, porque también hay que decirlo, no solamente que el Ministerio Público no es independiente, sino que el Ministerio Público es eminentemente populista. Yo veo mucho de revanchismo, de venganza privada, bueno, venganza privada no, venganza particular, utilizando el estamento del Ministerio Público para persecuciones particulares. Fulano de tal habló de mí, fulano de tal... óyeme, por primera vez en la historia de este país yo veo que no guardan la forma para perseguir a las personas que están asumiendo posiciones contrarias al Ministerio Público. Y eso es peligroso. Licenciada Mercado, comparte ese punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo con el licenciado Valentín Medrano, totalmente de acuerdo. Incluso mueve a risas cuando empezó esta gestión, muchos periodistas reconocidos le daban hasta diciembre al Ministerio Público para que empezara a someter personas de la gestión pasada. ¿Cómo se realiza una investigación objetiva, independiente? ¿Cómo se prepara un expediente? En tres meses, cuatro meses. Las personas decían, tienen hasta diciembre para someter. Eso no es así. El caso Antipulpo para mí fue apresurado por parte del Ministerio Público. Mira, escúchame que te interrumpa, Mercado. Sí. Lo más sensato que yo he escuchado por parte del Ministerio Público lo dio no un fiscal, sino el asesor en términos penitenciarios, que es el Roberto Santana, cuando le decía, le hacía un llamado a la población a que tuvieran calma con los procesos. Porque el proceso penal es un proceso orgánico, como pasa con los seres vivos, que nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, para que llegue a la posibilidad de concreción en términos de medidas de coerción y de futuras etapas procesales, es menester que se haga una investigación previa. Pero esa investigación puede conllevar mucho tiempo, porque no es un asunto tan sencillo. Y a mí, mire, la parte que más me preocupa y que la gente lo está dejando pasar así desapercibido, es el problema de la persecución contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Para eso usted debía hacer un programa especial, porque eso sí es, estamos hablando de Estado de Derecho peligrosista. Estamos hablando de persecución peligrosista a unos niveles nunca antes vistos. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas es un ente constitucional creado por la Constitución de la República con unos fines que incluso auditan al Ministerio Público. Pero peor, es un testigo en los procesos. Por vía de consecuencia, usted quiere decir que usted está zarandeando penalmente, sojuzgando penalmente, persiguiendo y amedrentando penalmente a un testigo de excepción creado por la Constitución. ¿Qué valor probatorio puede tener ahora una auditoría de la Cámara de Cuentas cuando la Cámara de Cuentas está siendo víctima de acoso penal? O sea, ¿qué valor probatorio puede tener? Eso es, óigame, eso la gente lo está dejando pasar así, bien, desapercibido, como si no fuera nada, pero estamos hablando de el acto más peligrosista de la historia de este país en materia de persecución penal. Óigame, supóngase que es verdad que la gente de la Cámara de Cuentas son unos vagos y no están haciendo la auditoría en el tiempo que se pide. Don Miguel. Oye, y estimado Valentín, quiero tener un momentito para diferir de manera honorable contigo y con algunos planteamientos que se han hecho. Lo primero es que el Ministerio Público sí puede interpelar y a su vez también investigar a la Cámara de Cuentas, que ha yo no dije que no pueda, hermano, escúchame, sí, pero no pueda. Quiero significar de que además es muy evidente de que su rol para dar los insumos de cara a la transparencia de la investigación penal ha sido muy limitado en estos años. Y por lo tanto, se le ha también planteado niveles también de ocultación de evidencias para poder trabajar el Ministerio Público. Ese proceso pienso que es muy positivo. Lo otro que quiero señalar es lo que establece la Constitución en 6 principios que tiene el Ministerio Público. En el artículo 70 se establece el principio de legalidad, el principio de objetividad, el principio de unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Pero esta Constitución tiene la ley 133.11, la orgánica del Ministerio Público, y en ella tenemos 13 principios que son muy importantes, por eso es importante consolidarlo.
Esos 13 principios están planteados desde el principio de oportunidad, el principio de objetividad, el principio de respeto a las víctimas, el principio de independencia del Ministerio Público, que establece esta ley en el artículo 17.133-11 orgánica, establece que desarrollará sus actuaciones con independencia en todas las funciones en los órganos del Estado, y establece ahí los elementos y también no estará subordinada a ningún tipo de interferencia por parte de los poderes del Estado en su investigación y en sus procesos también de sustentación y de evidencia. Establece el principio de inamovilidad también de los miembros del Ministerio Público cuando estos también están y son de parte de todo el sistema formativo de carrera y de servicio por servicio eficaces. El principio de responsabilidad, quiero señalar que son 13 principios, incluyendo el principio de independencia y también el principio de jerarquía y de apoliticidad. Ese principio que establece que ningún ministerio público. Entonces, por eso, cuando estábamos iniciando, planteaba que estamos en construcción y en un proceso muy importante de avance y además también en consolidar que establece la norma sea parte del Ministerio Público de manera integral y total. Jaime, eso no es posible siempre y cuando la cabeza del Ministerio Público, que dicho sea de paso de ahí para abajo, se lleva, se ríe por el principio jerárquico. Eso no es posible jamás mientras la cabeza del Ministerio Público sea designada por el Presidente de la República. Para eso tú tienes que construir una legislación que permita un sistema de selección diferente al que tenemos hoy día. ¿Tú quieres el Ministerio Público independiente? Yo estoy de acuerdo. Es más, mire, que lo eternicemos. Que pongamos ahí, por ejemplo, en el caso de la magistrada Miriam Germán, que la pongamos mientras per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Perfecto. Pero eso está sujeto. Si tú me puedes decir a mí que si mañana el presidente de la República amanece con el interés de sustituir a doña Miriam, no lo puede hacer. Tú me dices a mí que eso no puede ser. Mañana el presidente de la República decide sustituir por medio de un decreto, como se ha hecho con otros funcionarios, por ejemplo, el decreto fulano de tal deja sin efecto el decreto fulano de tal y se designa fulano de tal como sustituto de fulano de tal. Es por ello, Valentín. Entonces, que no tenemos vamos a escuchar la opinión del licenciado Peña. Licenciado Rodríguez, vamos a escuchar la opinión del licenciado Peña. Adelante, licenciado. El micrófono. Sí. Ahora sí. Yo creo que se está hablando de independencia desde dos perspectivas diferentes. Porque una cosa es la independencia de la cual hoy en día se goza en cuanto a la designación de los fiscales adjuntos, etcétera, de la carrera administrativa, que vista en perspectiva con cómo era antes, en la cual desde el Poder Ejecutivo se elegían fiscales en todo tipo de niveles y áreas, eso evidentemente ha sido un avance y eso funciona, y esa jerarquía funciona, y desde sus especialidades, el Ministerio Público funciona de manera objetiva en la investigación, en función de los rumores, de los indicios, etc. Sin embargo, existe, hablar de independencia en sentido marco, o sea, en sentido macro, perdón, desde la cabeza del Ministerio Público, con ese tipo de con otro tipo de casos y con otro tipo de actuaciones, que parten de un lineamiento que necesariamente, como yo mencionaba anteriormente, viene de una directriz del Poder Ejecutivo. Entonces, desde esa perspectiva, yo entiendo que no podemos hablar de independencia. Es decir, lo que pasa es que se ha creado la narrativa de la independencia porque tenemos una persona que es apartidista y que por sus condiciones morales y sus condiciones profesionales, la sociedad le ha reconocido la característica de que no va a ser alguien que va a actuar en función de los caprichos del Poder Ejecutivo. Claro. Y eso es una cosa. Independiente, y porque fue independiente como jueza. Fue muy buena, muy independiente. Exactamente. Entonces, pero eso no quiere decir que no exista todavía, detrás de toda esa realidad, la gran nube de que el Ministerio Público depende directamente del Poder Ejecutivo y que el mandato del Ministerio Público es, constitucionalmente, es ejecutar la política criminal del Estado
y quien delimita esa política criminal es el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que evidentemente esa política criminal irradia de arriba hacia abajo y el ministerio, o sea, el procurador no tiene que estar haciendo la gerencia micro de estar diciéndole a cada fiscal lo que tiene que investigar o no, evidentemente que no, porque es una política que está trazada en planes. ¿Qué definiría entonces la independencia del poder, del Ministerio Público? ¿Qué haría que un Ministerio Público realmente fuera independiente? Habría que cambiar todo. Porque se puede ser independiente, perdón, se puede ser independiente del Poder Ejecutivo, pero no así de otros sectores y otros poderes de la sociedad dominicana. Mire, habría que cambiar todo un andamiaje legal en la República Dominicana, empezando por la Constitución de la República. Habría que hacer necesariamente modificaciones legales, porque es lo que le digo. Imagínese usted que haya un caso macro de droga en Barahona y que el fiscal de Barahona diga, este caso es mío porque nosotros somos independientes. Ah, que no, nadie tiene que trazarme nada. Ah, que mira, viene la gente de lavado de activos y viene la gente de persecución. No, esto es mío. ¿Usted se imagina eso, doctor Jaime? ¿Usted se imagina eso? Eso es independencia. Eso pasa en el Tren Judicial, atiéndame. Que un procurador general de la Corte de Apelación no puede ir donde un juez de paz, a trazarle directrices al juez de paz. Pues el juez de paz le dice, no, usted se equivocó, aquí usted no puede decirme nada. Eso es independencia. Ahora, lo que nosotros hemos confundido es la objetividad que establece el artículo 170 de la Constitución de la República como principio nodal para la función del Ministerio Público, le hemos confundido con independencia. Ahora bien, la procura del presidente de la República estuvo bien cimentada. ¿Qué procura el presidente de la República? Que una persona apartidista que se presuma, como bien lo dijo, lo dijo mucho mejor que lo que yo podría decirlo, Luis Ernesto Peña, una persona apartidista esté en el Ministerio Público para que no se entienda que una persecución que se dé en torno a un caso atinente a una persona, una figura pública política, se vea como una persecución política, para que se vean niveles de independencia o de alejamiento entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Licenciada Mercado, ¿comparte usted ese punto de vista del licenciado Valentín y del licenciado Peña? Sí, yo entiendo que para que exista una real independencia tiene que cambiarse la forma de designación del Procurador General de la Corte de la República y de los procuradores adjuntos. Me voy más lejos. La designación tanto de la magistrada Miriam Germán como de Jenny Berenice, desde mi punto de vista, se debió a la aceptación social que tienen ambas. No le quito su trayectoria, no le quito su capacidad, pero el Ministerio Público está repleto de miembros de carrera con igual capacidad que ellas y no van a llegar nunca, ni llegaron a esa posición porque quizás no tienen esa aceptación social, no tienen ese acercamiento político. Y mientras eso siga así, no vamos a tener un Ministerio Público independiente. Salvo Rodríguez, usted parece que está en minoría. Sí, y qué bueno. Me encanta estar en esta posición porque a su vez es como decía el doctor Balaguer, o sea, estar en la tercera base. Porque con un pequeño toque anotamos. Miren, señores, un fly de sacrificio, ¿no? Y un fly. Sí. Miren, cuando hablamos del principio de jerarquía, estimado Valentín, estamos hablando de que el procurador general a todo el sistema interior, intra, o sea, de todo lo que son sus subordinados, puede también trazar, igual que también el inspector, puede trazar instrucciones. Ahora, no puede llegar a un juzgado de paz, porque eso es el Poder Judicial, tiene independencia. No puede trazarle pauta a un juez. Excúsame que te detenga, perdóname la intromisión. Te hice un símil de qué es independencia. El Poder Judicial es independiente porque ni siquiera el presidente de la Suprema Corte de Justicia puede ordenarle a un juez de paz. Ahora, tú lo has dicho, en el Ministerio Público, la Procuradora puede ordenarle a todos los miembros del Ministerio Público. Claro, porque es el principio de jerarquía. Porque no hay independencia.
Porque no hay independencia. Porque si hubiera independencia, nadie te puede ordenar. Es que el plan, por ejemplo, el plan estratégico, el plan operativo y el trabajo gerencial de todo lo que es una institución, tiene que tener además niveles también de direccionalidad. Y la Procuraduría General, o sea, quien dirige ser procurador o procuradora, tiene que tener también el mando desde el punto de vista de todo el proceso que se realiza. Porque los platos positivos, los platos bien llenos son de ellos. Y también los platos negativos también los paga quien está dirigiendo arriba. Entonces tiene que también dirigir con todo lo que implica el cargo. Ahora bien, yo quiero significar que me ha gustado bastante y creo que este es un debate que tiene que continuar. Porque la ley orgánica establece de que deben ser apolíticos. Y básicamente ahí hay un elemento de que muy poco, o sea, ese aspecto no existe, pero después te define que todos los miembros del Ministerio Público tienen que ser apartidistas. O sea, no puede estar inscrito en partidos políticos, ni hacer militancia partidista. Y este aspecto tiene que seguirse desarrollando en la República Dominicana para tener realmente una justicia totalmente independiente desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del rol que se juega. Otro rol que tiene el Ministerio Público muy destacado es que tiene no solamente que cumplir con el debido proceso, probablemente, sino también que tiene que cuidar al imputado o a la imputada. Y a su vez también dirige todo el sistema penitenciario y tiene que guardarle todos los derechos humanos. Por lo tanto, el Ministerio Público o Procuraduría General de la República tiene muchos roles altamente destacado en el marco de la política contra el crimen en el Estado y en la sociedad. Por lo que yo creo que hay que seguir aportando y apostando a que se sigan desarrollando las competencias y que sean cada día más así eficaces los miembros del Ministerio Público y de todas las dependencias de la Procuraduría General de la República, para que podamos tener también justicia y que no haya impunidad, y que realmente pueda este pueblo tener un poco de resarcimiento a partir de que se recuperen los bienes del Estado que se han sustraído. Por lo creo que hay una buena ruta, y creo que la distinguida Miriam Germán es un gran avance. Quiero así significarlo. Yo creo que Miriam Germán licenciado Medrano, nos quedan exactamente 6 minutos. Yo quiero darle 1 minuto y medio a cada uno, comenzando con la licenciada Mercado, para que saquemos conclusiones de aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar el Ministerio Público y, por ende, la administración de la justicia en la República Dominicana? Sí, para concluir, entiendo desde mi punto de vista que realmente no debe existir esa independencia por parte del Ministerio Público, mientras tanto sea designado el Procurador General por el Presidente de la República. Entiendo que debe de aplicarse otro método para designarlo, tanto como la mitad de los procuradores adjuntos. Peña. Sí, yo creo que, y un poco a modo de reflexión, yo creo que en la República Dominicana, en sentido general, no solamente con este tema, sino con muchos otros temas, tendemos a asignarle la culpa a la legislación y a cómo son las cosas de los problemas. O sea, es decir, en otros términos, tendemos a poner la fiebre en la sábana. Y con ese tema de la independencia del Ministerio Público, hay que tener, o sea, como dicen los americanos, hay que tener cuidado con lo que deseamos. O sea, a mí particularmente me gusta el sistema actual, porque yo entiendo que eso tiene su razón de ser en función de cómo está diseñado el sistema de frenos y contrapesos y cómo debe funcionar la dinámica entre el Poder Ejecutivo y los diferentes poderes, y esa obligación de garantizar seguridad que se caracteriza en el Estado policial y también, no en el Estado policial, sino en la capacidad de perseguir con la policía y también con el Ministerio Público el diseño de la política criminal, aún con sus bemoles, es correcto. Yo lo que creo tenemos que apuntar a fortalecerlo con designaciones como esta, pero también a fortalecerlo con más institucionalidad, pero yo prefiero este modelo a un modelo, el que yo mencionaba anteriormente, porque si nos vamos a los Estados Unidos, los procuradores son designados mediante voto directo. Solo imaginemos lo que eso sería aquí. O que eso se designe como se designa lo de la Cámara de Cuentas, y podemos decir 100% que esas instituciones son independientes. Y que tengamos entonces procuradores generales con padrinos. Sí, entonces, o que entonces, por ejemplo, un sector, sectores fuertes del sector privado
sean los que comiencen a controlar la persecución criminal. O sea, es decir, al final, independencia, ¿pero independencia de qué? O sea, vamos a cambiar la independencia del Poder Ejecutivo por entonces más independiente del Poder Ejecutivo, pero dependiente de sectores del sector privado, o independiente del sector extranjero. O sea, a mí no me dé tiempo, que ya yo me sumo, lo dicho por el Peña. El licenciado primo Rodríguez. Primo mío. Yo pienso que en estas últimas reflexiones que ha hecho el instituto... Muy brevemente, nos queda poco tiempo. Peña, me sumo de igual manera a este fortalecimiento del Ministerio Público. Y creo que la Escuela Nacional del Ministerio Público tiene que robustecerse y abrirse a concurso, a proceso de actualización, proceso de cualificación, que permita de que el cumplimiento de la ley orgánica, concomitante también a la Constitución y a los tratados, pactos y convenios ratificados, sea muy efectivo por parte de la actuación y la gerencia del Ministerio Público. Creo que hemos avanzado, pero hay que continuar empujando de manera muy consistente y de manera muy sostenida. Bien, abogada, abogados, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido una conversación sumamente interesante y yo confío que los amigos televidentes hayan aprendido sobre el concepto y qué significa realmente tener en un país un ministerio público, es decir, una justicia realmente independiente del poder político. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nuevamente les deseo un buen resto de la noche. Y a los amigos televidentes, gracias por habernos acompañado en esta penúltima hora del día de hoy. Y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.